You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Buenas noches, estamos aquí directamente de Las Varas, Nayarit, con una invitada muy especial, que es la reina de este Pride 2023. Estamos con una hermosura de mujer, con Cari Torres. Vean nada más lo que hizo Dios para nosotros, los hombres. Esta noche no duerme sola, ¿eh? Esta noche no duermo sola, me acompañará el ruido de las olas del mar. Es correcto, Cari. Bienvenida a este municipio de Compostela, bienvenida a Las Varas. ¿Cómo te trató este hermoso pueblo de Las Varas? Súper bien, la verdad, desde el momento que llegué a Puerto Vallarta, la neta se han portado súper lindos conmigo. E igual también aquí en Las Varas. La cabida en un reality show en una de las televisoras más importantes y que es el clan de las perdidas, una de las fundadoras de tu clan. Exactamente, pues para mí es, la neta, yo lo personal, le deseo lo mejor a mi hermana. Es algo súper bien, creo yo, que nos ha abierto camino a muchas en cuestiones de redes sociales. Principalmente, pues yo hablo por mí, ¿verdad? A mí también me ha abrido camino. Para mí, pues yo la aprecio mucho, es muy mi amiga, ella lo sabe. Y pues que el mejor éxito, corazón. Ahora sí que cuando dicen, cuando te tocan, aunque te quites, y cuando no te tocan, aunque te pongas. Ya. No vas a andar inventadas. Junto contigo, perra. Hasta traes la viadera. Claro, todo. ¡Ay, puta! Deja dejar esto aquí. ¡Ay, qué perra! Me espero, ¿no? Se nos hizo. Y voy a presentarles a la reina del Pride 2023, Karina Torres, del Clan de las Perdidas. Hermano, ¿dónde andabaste? Andaba por ahí dándole con todo. Hola, ahorita que está hermosa de Las Varas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está lloviznando hoy en esta bonita noche? Agradecerte de verdad por todas sus atenciones. Gracias, gracias. De verdad, para mí es un honor el poder tener el privilegio de poder ser reina. Es mi primera coronación. Y nuestra primera reina de fama nacional e internacional. Claro que sí, hermanas. Recuerden, pues yo, la gente que no me conoce, yo soy amiga de Wendy, del Clan de las Perdidas, mamonas. Hay que decirles por quién hay que apoyar a la Casa de los Famosos. A la Wendy. ¡Team Wendy, mamonas! ¡Todas a apoyar a la Paloma! Obviamente, pedimos todo su apoyo aquí en Las Varas, Nayarit. Nos acogieron muy bien. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo la pasaste? Súper padre. Yo me voy hasta el martes. ¿De verdad? De verdad, yo me voy hasta el martes, hoy me quedo aquí en Las Varas, y ya mañana me voy a Puerto Vallarta.
he andado trabajando, gracias a todos ustedes que... Pues también tengo el honor también de comentarles y de agradecerle a toda la gente, sobre todo a mi amiga, a esta Paulette, a Héctor, a Pancho, también a mi comadre Alejo también, que la verdad desde que llegamos aquí a Puerto Vallarta nos trataron muy bien, también al Hotel Shalab, Hotel Boutique también, que nos hizo un favor. ¿Cómo viste, no? Shalom. Ay, qué perro, hermana, yo vengo a que me busquen de la otra inventada. Y a mí no lo vamos, hermana, yo vengo de la calle. Y a toda la gente de aquí, de Las Varas. ¡Perdidas! ¡También, agradecerle también a toda la gente! Y quiero compartirles algo, de verdad. Es la primera vez que yo veo tanta familia unida. Yo no había tenido como que esa dicha de poder ver aquí a Las Varas, como la familia... Las niñas, los niños, o sea, no hay como ese tipo de prejuicio. Y la neta, te sientes muy bien. Es muy agradable, de verdad, el ver cómo todo lo ven con respeto. Y que ojalá y que sí sigan cultivando ese tipo de valores aquí en Las Varas, de verdad. Felicidades a todas las familias, a toda la gente de Las Varas, que la neta se comportan al nivel como debe de ser una damita, con educación y valores. ¡Muchísimas gracias! Un placer que estuvieras aquí con nosotros. Desde la tarde que llegó tu crecimiento profesional, el sol estaba todo lo que daba, ¿verdad? Tuvimos conferencia de prensa, se fue a comer un ratito nada más, porque tenía que venirse a resumir, porque ustedes la estaban esperando. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Fue en la sala 2023! Vamos a entregarle un reconocimiento. Gracias, ¿verdad? También. En manos de Mauricio. Muchas gracias. Nuestro director del club. Así es de que muchas gracias. ¡Ya no habla! ¡Gracias, hermano! Se quedó muda. Recuerden seguir mis redes sociales. Activen la campanita en mi canal de YouTube, Cari Torres Oficial, hermanas. Ya saben, allá dándolo todo por el todo en los TikTok. Y agradecerle también a Chulada MX, que estamos haciendo contenido para que esta marcha se llegue a ver a nivel nacional y en el extranjero. Todo está documentado, hermanas. Así es que este video va para el canal para que vean que aquí también hay Marcha Pride 2023. Las Varas para la Vecina, ¡fuerte mundo! Vamos a despedirla con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con el público de Las Varas. Fuerte el aplauso para despedir a nuestra reina. ¿Sí? Karina Torres, del Plan de las Perdidas.